Gástalo. Gástalo. ¡Cúbelo! ¡Cúbelo, Carlos! ¡Cúbelo! ¡Cúbelo! Participación en la primera cabalgata con motivo de las fiestas patrias. Es y será siempre una inquietud de nuestro presidente municipal de Aldama el hecho de que esto sea una tradición. Es decir, que mediante Dios, el próximo año de las fiestas patrias, otra vez estemos cabalgando para festejar un aniversario más del inicio de la lucha por la independencia de México, recordando a hombres como Hidalgo, Moreno, doña Josefa Ortiz de Domínguez y demás. A todos, absolutamente a todos y a todas, muchas gracias a quienes vinieron de Pánuco, de Victoria, de González, de Tampico, Madero, de cada uno de los lugares de nuestro municipio. Muchas gracias, buen provecho y que la sigan pasando bien a todos ustedes. Y recuerden, esta noche a las 9 de la noche, programa artístico cultural en la plaza principal, y después acompañemos a nuestro presidente ahí mismo para el grito de independencia, el tradicional grito recordando 201 años de libertad de México. Sí, señores, a todos ustedes, una vez más, de todo corazón, Aldama. Aldama es un pueblo próspero, feliz, orgulloso de su gente como ustedes. Que la siga pasando bonito, en nombre del pueblo de Aldama y de nuestro presidente municipal. ¡Música, maestro! Ponte el nuevo aspecto y te va a cumplir.
Bueno, pues se ha llevado a cabo, gracias a Dios, bien, por el apoyo y la invitación de nuestro presidente municipal. Ojalá y que esto se haga una tradición, como él lo está proponiendo, para que cada año lo llevamos a cabo. Esperemos en Dios que todo salga bien y culminando con el grito de independencia. Y bueno, pues el presidente municipal le está echando todas las ganas a este evento. Ojalá que Diosito nos acompañe y que todo salga bien. Ahora palabras de Sandro Colón.